Hola gente, mañana se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sí, esos derechos que la pareja que disfruta tomarse fotos celebrando en la opulencia de su murallada mansión han violado a los nicas desde hace más de una década y especialmente de una manera más violenta y descarada desde 2018. Como si no fuese suficiente con arrebatarnos esos derechos, el rancio dictador Ortega tiene la cara, además de arrugada, tan dura que hace pocos días, en el marco de una reunión del SICA, en la que estaba presente también el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se atrevió a proclamarse a sí mismo como un abanderado de los derechos humanos. Así como lo oyen, el mismo tipo que ordenó el asesinato de cientos de nicas, especialmente de jóvenes estudiantes, por francotiradores paramilitares en el 2018, que mandó a matar hasta bebés, que ordenó torturas y violaciones, que se tomó por la fuerza las instalaciones de medios de comunicación, que ha secuestrado y encarcelado a cientos, que exilió a decenas de miles, que ha copiado las leyes más represivas del planeta para aplicarlas a los nicaragüenses, y que ha implantado un sistema perenne de represión, acoso y explotación, se declaró abanderado de los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque es cínico y es de los que cree que la verdad vale menos que sus mentiras y todo el universo debe aceptarlo así. Pues no, los nicas lo acusamos de violador de todos y cada uno de los derechos humanos incluidos en la Declaración Universal, los que ha pisoteado reiteradamente a varias generaciones de nicas ya por demasiado tiempo sin pagar por ello. La declaración se hizo para reconocer esos derechos universales y ayudar a salvaguardarlos. Es pues, entonces, también responsabilidad universal de gobiernos, organismos internacionales y humanidad en general detener a esos monstruos que los pisotean constantemente, como lo son Ortega y Murillo. Eso es todo por hoy. Cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.